Amigo del noticioso, la selección llegó al Cusco a hacer turismo. Veamos la nota. ¡Ting-tong! Aero Choborra anuncia la llegada de la selección desde Lima. Chiro, ¿qué piensas jugar si tú tienes medio pulmón? Ya pues, con medio pulmón juego medio tiempo. Voy a demostrarle al Cholo Pando que soy mejor cholo que él. ¿Y tú, Vidales, a qué has venido? A hacer turismo, a conocer Sasa Guamán. Profe, me va a poner, ¿no? Sí, bastante que te voy a poner. ¡Irwin, te queremos! ¡Hijo, Irwin! ¡Ay, qué guapo el Irwin, carajo! Bueno, estamos aquí en el Cusco porque vamos a practicar con el balón con el que se va a jugar en La Paz. Es un balón liviano, un poco duro, pero huele a queso. A los cholos les encanta, meten hartos goles, miren. Ah, el balón, sí, el balón es nuevo, ¿no? Y también me doy cuenta que es redondo. Y cuando lo pateas, rueda. Aparte de eso, todos ya están tomando su sopa de cóndor, duermen con almohadas de pluma de cóndor, en el desayuno huevo revuelto de cóndor, y todos me leen condorito. Profe, ¿por qué ha convocado estos negritos y gainazos no cante pura? Le vamos a poner chalinas blancas para que parezcan cóndores. Y así asunto solucionado. La van a romper. Yo sí, prometo hacerle en la altura porque tengo experiencia. Antes cordeleaba en la Sociedad de Santa Marina. No le tengo miedo a la altura. Edson, ponte chalina blanca para que parezca cóndor. No, con mi color basta. Va para ese gallinazo. Por las poras han venido, ni van a jugar a estos. Bueno, como todo lo estamos haciendo con cóndor, voy a llamar al cóndor Mendoza para llevarlo de amuleto. Porque como futbolista no me sirve.